Esto queda en los demás. Y eso nunca se va a borrar. Y cuando triunfemos, la historia lo va a reconocer. Almost 20 years after Comrade Gonzalo's predictions, I wanted to know if Comrade Raúl and his followers believed history had absolved their former leader. Principalmente nosotros como miembros del partido estamos de acuerdo con que se le aniquila a Gonzalo por tantísimos daños que ha hecho a la humanidad, porque ha malogrado, digamos, una dirección de una revolución que hubiese estado en diferentes situaciones frente a este combate con el enemigo. Hoy no podemos llegar al pueblo como Sendero Luminoso, porque el llamado Sendero Luminoso no cumplió con su tarea. Porque Sendero Luminoso es algo como un sendero luminoso, algo que al pueblo lo puede llevar a la victoria. Pero lo de Gonzalo es un sendero de terrorismo. No es un sendero luminoso que el pueblo esperó. Y esta revolución, ¿es campesina o no es nada? Y al margen del pueblo, como Gonzalo desde Lima, ¿qué va a sentir lo que el pueblo sufre? ¿Qué va a sentir lo que las masas han llorado cuando se les quemaba su casa? ¿Cómo Gonzalo va a sentir desde Lima cuando los niños eran ahorcados? Y eso ha hecho Gonzalo, ha permitido y ha aplaudido. Los comunistas se forjan en la guerra popular, en el fragor de la guerra popular. Ese Gonzalo, ¿cuándo ha agarrado fusil? Es un dirigente de tiempos de paz. Y yo le respeté en mi condición de combatiente. Yo he defendido el pensamiento de Gonzalo, pero a partir de Lucanamarca, en mi conciencia se elevó al nivel de lo que hoy soy, un combatiente. Un combatiente de mi pueblo. In the year 1983, tired of the threats from the Shining Path, the peasants of Lucanamarca, an impoverished Andean village, killed a Shining Path commander. As retaliation, Comrade Gonzalo ordered the Shining Path to carry out the brutal massacre of 69 peasants. Comrade Raúl and his brother, PCP leader Comrade José, took part in such atrocity. Yo también participé, también el camarada José participó, éramos combatientes y éramos cumplidores con nuestros trabajos revolucionarios. Y si en Lucanamarca hemos cometido esos excesos, porque se aniquilaron niños, mujeres, eran directivas del partido. En concreto, desde Lucanamarca ha venido generándose una conciencia proletaria en nosotros, tomando posición, quizás aquellas veces de manera silenciosa. ¿Por qué? Porque tomar posición frente a Gonzalo, frente a sus ideas de Gonzalo, obviamente era para que te aniquilen. En los enfrentamientos entre ustedes y las Fuerzas Armadas, muchas de las bajas son estos muchachos, que vienen de las clases más humildes del Perú y sin embargo terminan siendo el enemigo último de la revolución. ¿Cómo justificamos esto? Si vienen en el combate, ¿qué podemos hacer? Pero en el momento que hay algún herido, nosotros respetamos su vida. Si hay un soldado que depone las armas y bueno, pues se rinde, tenemos que respetar. Son nuestros hermanos de clase los soldados. Los soldados son nuestros hermanos, es nuestra sangre. Pero son estas leyes esclavistas los que a esos hijos del pueblo que tiene que luchar por su pueblo se hacen servir. ¿Por qué los hijos de los ricos no están en ese ejército para defender sus intereses? Son cobardes. A nuestro pueblo los usa de esa manera. In the 1980s, during the worst years of the conflict, the government armed the peasantry against the Shining Path, organized in civilian defense committees. In many cases, they proved to be a tougher enemy than the armed forces. Yo le voy a contar una anécdota. Cuando yo patrullé en la década del 84, salimos 30 efectivos del Comité de Defensa Civiles y 30 del ejército. Y sucede que le pica un animalito, el chavaco, al señor teniente. Y este señor teniente, la verdad, sintió el dolor y teníamos que cargar en camilla. De esa fecha a mí me pica como 10. Sí, me dolió la cabeza, pero seguimos dándole adelante. No necesitamos, pues, camilla o algo. O no hay pretexto para, de repente, aguantar las patrullas que uno continúa. Mi padre también estaba en la retirada. Lo capturaron. Se han enterado que era pues nuestro padre y lo han descuartizado. No puedo yo por eso estar resentido y luchar con el Comité de Autodefensa. Estaban en su razón para hacer eso, para organizar al pueblo
en contra del partido, porque realmente se comportaban pues como delincuentes. Nos comportábamos como delincuentes, como terroristas, pero hoy no lo somos terroristas. Y esos cobardes solo emboscan, se escapan. Y, inclusive, yo he sido amenazado el año pasado, públicamente, a nivel nacional, por el camarada José. El subversivo tomó la batuta, se ha repotenciado eso a través de los contactos con los narcotraficantes, ¿no? While it is common knowledge that the PCP protects the coca farmers in the region, according to the US government, the armed group is also heavily involved in the multi-million dollar cocaine trafficking business that originates in the Vrai. Por el hecho de que el campesino siembra o es mochilero, ¿vamos a nosotros aniquilarlos al campesinado? Ese es un problema social que no se puede resolver con esta revolución. ¿Cuál es la relación que tiene el Partido Comunista con los grandes varones de la droga? No estamos hablando ahora del campesino cocalero ni de la persona que produce pasta en una poza de maceración, sino de los grandes narcotraficantes. Ninguna. Y nadie podrá probar. Ni el más grande narcotraficante, que no sé quién será, de México, de ningún lugar. The group's activities are certainly funded by the coca leaf trade. And in the past, the PCP's leadership has admitted to collecting $2 for every kilo of drugs that crosses their territory. However, after witnessing their living conditions and seeing that their weapons had actually been stolen from government forces, the US's branding as drug kingpins seemed exaggerated. An issue that in the past has generated serious controversy is the presence of several dozen children within the ranks of the PCP. There have been suggestions that some of these children had been kidnapped by the group. Nadie va a probar que nosotros hemos secuestrado un solo niño. Nuestros niños han nacido en nuestras bases. Nuestros niños no están en el combate, son hijos de los combatientes. No hay un solo niño que no sepa leer y escribir. Y objetivamente, si soy revolucionario, tengo que educarle en función a la revolución. A ese niño tenemos que explicarle por qué hay hambre, por qué sufre hambre. While I was interviewing Comrade Raúl, he received information of an 80-strong military detachment heading in our direction. Immediately, he and Comrade Alipio began to plan what actions to take. Va a empezar. ¿Y ahora? Hay que tomar medidas más bien. Sí. No, pero el helicóptero. My presence in their camp at that precise moment proved to be a rather unfortunate coincidence. Hay movimiento del enemigo y tenemos que ver, ¿no? Y usted tendrá que comprender. Justamente por eso a veces nosotros le planteábamos esa inquietud de nosotros frente a usted. Si es un plan esto en confabulación con el enemigo. They have been asking me if I've been talking to someone, if I have any kind of device that might have helped the army to track us. I think they by now understand that I have had nothing to do with this. But they are a little bit wary. Lo cierto que el enemigo está en movimiento, fuerzas combinadas, tanto la marina, la policía y el ejército. Principalmente estarían enterados por alguna información de que estos días han estado moviéndose algunos destacamentos de nuestro ejército. Hay que salir de esto, ¿no? De este apuro, porque muy probable que pueda suceder una acción. Besides the main leader, Comrade José, everyone else, every other important member of the organization is with us in this same camp inside right now. So this will be Christmas Day for the armed forces if they were to get us here. Hay una columna que está esperando emboscada y probablemente cualquier momento puede proceder a una emboscada. Shortly after, another group of combatants left for a place where they expected to ambush the armed forces. Due to what seemed an imminent armed confrontation, the movement's leaders told me to spend a further night at their camp. It wasn't clear if this was for my own safety
or because they were still suspicious of me. Throughout my journeys in the VRAE, I had noticed that the civilian population refers to the insurgents in somehow affectionate terms. ¿Y por qué les dicen tíos ustedes? A ver, cuéntame. Tíos, es una cosa que sale de manera espontánea. No hay forma que nos diga terrucos, algo así. Claro. Y la mejor forma de diferenciarnos de la historia de antes, ¿no? No los tíos, han criado los tíos. Ya. Fortunately, the next day I learned that the armed forces detachment had headed in a different way and the ambush had to be called off. After 4 days and four nights with these guys, I'm finally on my way out through a different route, because the one we took in order for me to get to the campsite is right now, it's impossible to go through there because there's a huge army movement around there. Back in the safety of Peru's capital, Lima, the recent wealth created by the implementation of Washington-promoted policies was very obvious, as well as the contrast between this and the extreme poverty in which millions of Peruvians live. What also became clear to me is that the issue of the ever-increasing gap between rich and poor needs to be addressed. However, despite all the explanations I heard from the PCP leaders, I could find no logical reason whatsoever to justify the taking up of arms in a democratic nation like Peru. The insurgency in the VRAE just seemed like a senseless and tragic loss of life.